Sin lugar a dudas, el bullying, que en español significa matoneo escolar, no es un problema nuevo en Colombia. Es un fenómeno que ha existido desde siempre y no se había reconocido como un verdadero problema social. Este fenómeno tiene a veces consecuencias que son muy graves para los niños a nivel psicológico y emocional, y yo debo tener siempre en cuenta que esto no es un juego de niños. Debo prestarle atención. Si mi hijo se queja, es por algo. Esta situación, que siempre causa dolor en las víctimas, ya que provoca humillación y deseos de venganza por el otro, tiende a reflejarse en tres formas. Uno puede hacer este matoneo intencional, lo puede hacer con la palabra, diciéndole cosas feas, chantajes a la persona verbalmente, puede ser físicamente pegándole, los hombres hacen mucho eso. También puede ser a través del internet, que uno empieza a molestar a una persona de manera repetida hasta el punto que le daña la reputación, etc. Desde luego, para la psicóloga Ani Acevedo, no todas las situaciones de conflicto están relacionadas al matoneo escolar. Es importante que conozcamos cuándo nos está cometiendo este tipo de fenómeno. Cuando hay una buena intención. Si los compañeros se hacen bromas todo el tiempo, pero son bromas de corte respetuoso, no lo debemos confundir con intimidación. Si se trata de peleas, de celos entre hermanos, tampoco es bullying. Si el maltrato nunca se repitió, lo descartamos totalmente. Y por último, si había intención de hacer daño, pero no hubo víctima, no se puede asemejar al matoneo. Con estos cuatro puntos podemos descartar un acto de violencia escolar. Casi siempre en el matoneo escolar los niños agreden físicamente a sus víctimas. Los patean, les dan puños, empujones, cocotazos, entre otros, para demostrar sombría. Ellos desde el primer momento se aseguran de que los adultos o las personas con autoridad no noten su conducta, ya que en el fondo saben que eso no está bien. El victimario generalmente es un niño o una niña que ha sido agredido en su hogar. En el hogar la manera de interactuar es agresiva, el niño ha aprendido que así es que se gana, el niño es un niño generalmente inseguro, no es seguro porque uno no necesita agredir a nadie para sentirse mejor, esta persona sí necesita pisotear para entonces subirse él, su autoestima. Niños que son intimidadores o bullies, estos niños lo que hacen es organizar al grupo para que se vayan en contra de diferentes personas, digamos, son diferentes personas en el tiempo, pero normalmente son 5 o 6 personas en un salón las que están siendo intimidadas o acosadas. Desde luego, para evitar que este tipo de maltrato físico no llegue a mayores consecuencias, el general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, hace la siguiente recomendación a los padres de familia. Los padres de familia estén revisando los útiles de sus, o el bolso, la maleta de sus hijos. El estar transportando, pues estar portando elementos contundentes que no son académicos, tiene que ser una señal de alerta, un destornillador, una puntilla, un chuzo o algo más, tiene que llamar enormemente la atención. El matoneo en las niñas es silencioso. Buscan siempre excluir y acabar con la reputación de la otra persona hasta el punto de amenazarla. Para ellas, ridiculizar a su víctima ante los demás son heridas que no se borran tan fácilmente como las que deja un golpe. Se siente inútil, se siente que lo están destruyendo, que lo están maltratando. La persona empieza a desbaratarse psicológicamente, de verdad empieza a creerse toda esta cosa, se siente impotente, no sabe, débil, completamente debilitada, y pueden acabar con, como dije yo, con la autoestima, con la percepción que yo tengo de mí mismo, y yo empiezo a agredirme a mí mismo porque yo no sirvo para nada, porque el matón me lo dice todos los días o todos los días me lo hace sentir. Por otro lado, están las víctimas, que son niños y niñas, que siempre demuestran a los demás debilidad e inseguridad, una carnada fácil de dominar. De esta manera el matoneo termina por destruirle la autoestima de la persona. Ella empieza a creer que no sirve para nada y por lo tanto termina aislado de la sociedad. En esos casos extremos, el agredido termina por abandonar su colegio, sintiendo la necesidad de acabar con su vida como la única salida para no sufrir más. Pero la intimidación entre niños puede darse también fuera del ámbito escolar, por ejemplo, en el barrio, en la calle, en la casa de un amigo y hasta uno no lo creyera, en internet. El cibermatoneo ha sobrepasado las barreras virtuales. Los niños o niñas, desde que ingresan al Facebook, correo electrónico y otros espacios en la red, son intimidados por el otro que está detrás del computador en el anonimato.
En el ciberacoso, las intimidaciones o amenazas no se dan cara a cara. Suceden en el ciberespacio o a través de mensajes de celular. Allí es posible burlarse, amenazar, excluir, inventar rumores, crear páginas web para opinar mal contra una persona, inventar identidades falsas para enviar mensajes anónimos con el fin de dañar la imagen de alguien. Este tipo de acoso es aún más grave que el acoso real. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos por una red social o a través de una pantalla, cualquiera que sea esa pantalla, nosotros como seres humanos asumimos que lo que dice la pantalla es cierto. Entonces, el daño que yo le hago a la víctima se potencia, primero porque todo el mundo va a creer que es cierto y segundo porque todo el mundo lo va a ver. Cuando yo cuelgo algo en internet o en una red social, se vuelve accesible para todo el mundo. Lo importante es que los papás identifiquen a tiempo los actos que están cometiendo sus hijos por la web. Lo primero es enseñarles a los niños, si por ejemplo en algún momento yo como papá o mamá veo que mi hijo en su perfil de Facebook empezó a montársela a otro niño o empezó a publicarle unas fotos o unos comentarios desagradables, decirle a mi hijo, oye, ¿tú sabías que eso es un delito? ¿Sabías que por eso tú podrías ser judicializado? Mientras tanto, ¿qué deben hacer las víctimas frente a este acoso virtual? Es importante que las víctimas sepan que cuando las están acosando, cuando reciben un mensaje de texto, un correo electrónico, una foto, les hacen una publicación en Facebook, esto no hay que borrarlo. Hay que guardar las pruebas de esto porque con esas pruebas es con las que yo después puedo defenderme y puedo llevarlo, digamos, a un ámbito judicial. Pero ¿hasta qué punto en Colombia estos jóvenes menores de 18 años son responsables de sus propios actos? ¿Hasta qué punto la justicia los puede judicializar? Para responder a este tema legislativo, Panorama Nacional de Cable Noticias consultó a Luis Carlos Avellaneda, senador de la República, quien opinó lo siguiente. ¿Qué hiciera uno frente a un niño que de pronto le da una cachetada a su papá? ¿Lo llevamos a la cárcel? Yo creo que no. Hay ciertas conductas que tienen ciertas maneras de reprenderlas. Desde el primer momento, el victimario tiene que ser sujeto a una atención integral que contribuya a una recuperación física y psicológica. Por ser menores de edad, ellos no pueden pagar condenas por ningún delito. Si desafortunadamente estamos frente a un acto que ha causado una lesión personal, pues él tiene que, digamos, entrar a ser objeto de la atención integral por ese tipo de acto en el cual ha incurrido. No hay responsabilidad penal en el menor, entonces sí puede llegar a generar responsabilidades de carácter civil, es decir, la obligación hacia los padres de familia a que indemnicen a quienes su hijo ha causado ciertos daños en cabeza de otras personas. No obstante, los mayores de 14 hasta los 18 años tienen sanciones más fuertes que cumplir. Además de recibir un tratamiento integral para su recuperación, ellos serán internados en centros de retención de menores. En el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia se ha establecido una responsabilidad mucho más atenuada, más leve que la de los mayores de 18 años para menores entre 14 y 18 años. Los que son mayores de 18 años, la ley colombiana no es comprensible con ellos. Estos jóvenes victimarios del matoneo escolar tienen que enfrentar delitos como lesiones personales, calumnia, entre otros. Por su parte, a las víctimas de estas intimidaciones, o más conocido como el matoneo escolar, se le debe brindar una asesoría psicológica para que pueda salir de este trauma mental que ha causado su agresor. Para la psicóloga Ania Acevedo, lo importante es que el menor reciba una atención inmediata. Como psicóloga, lo primero que hacemos es validarle, decirle sí, te está doliendo, lo entiendo, decirle que él sí tiene razón y que vamos a ver cómo salimos del problema, que hay que denunciarlo, pero hacerlo sentir seguro, porque el niño le da miedo que si dice algo, entonces el batón se le viene con más fuerza. Ante el alarmante incremento de niños o niñas víctimas del matoneo escolar, en el Congreso de la República se encuentra cursando un proyecto de ley con el fin de prestarle mayor atención a este fenómeno que ha permeado las aulas de los colegios de Colombia. Está en camino un proyecto de ley de iniciativa gubernamental presentado por la señora ministra de Educación que viene a regular, digamos, tres tipos de matoneo. El matoneo propiamente dicho, que se presenta entre los menores en los establecimientos educativos, la violencia intraescolar, que es un fenómeno que de acuerdo con el proyecto de ley se presentaría entre estudiantes y demás actores del sistema escolar, es decir, profesores, empleados administrativos, y una tercera modalidad que sería el tema del cibermatoneo. ¿Pero qué busca este proyecto de ley? Un sistema
de convivencia escolar de carácter departamental, de carácter local, y unos comités de convivencia en cada una de las instituciones escolares. Todo este sistema va a tener por objeto hacer prevención y promoción sobre estos temas. La promoción está referida a cómo educar a los niños de en qué consiste el matoneo, de en qué consisten los derechos humanos de las personas, en qué consisten sus derechos sexuales y reproductivos, para sabiendo cuáles son los derechos y sabiendo cuáles son los derechos de los demás, pues no haya una transgresión hacia ellos. No cabe duda que podrán existir sanciones de tipo académico para los estudiantes que ejerzan este matoneo. Incluso vendrán expulsiones del colegio. Lo importante de todo esto es entender que este tipo de situaciones de violencia se pueden prevenir si el menor y su padre detectan el problema a tiempo. La Policía Nacional hace las siguientes recomendaciones. Primero, que los profesores estén muy atentos a esos comportamientos que se dan en los colegios. Esos comportamientos en donde aparece, digamos, como un grupo o un individuo, una persona, un adolescente, un joven, un niño, generando efectos de intimidación hacia sus demás compañeros. Pedirle, desde luego, a profesores para que cuando detecten, digamos, una baja en el rendimiento académico de un estudiante, traten de hacerle un seguimiento, consulten con los demás profesores. Que estemos muy atentos en esos momentos, pero también yo pienso que aquí hay una gran responsabilidad y un gran protagonismo de los padres de familia. El padre de familia tiene que estarse acercando a ese niño, a ese joven, de manera permanente. Y una forma de estar, digamos, expresando esa preocupación ha de ser la poder conocer si él está siendo víctima, digamos, de esas intimidaciones, como, digamos, sujeto pasivo del matoneo, o si de pronto es quien está intimidando a los demás compañeros. Mientras la ley colombiana se hace el de la vista gorda frente a este tipo de violencia infantil que ya está normal en los colegios, los niños y las niñas siguen utilizando el matoneo escolar como la única alternativa para hacer justicia con sus propias manos. Hemos llegado al final de Panorama Nacional. Recuerde enviarnos sus comentarios o denuncias en el correo que aparece en pantalla. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad cuando abordaremos un nuevo tema de nuestra realidad nacional. Hasta pronto.